saber. Hoy la hemos llamado anatomía del afro. Al final el fraude yo lo veo como un ente vivo, es algo que está modificándose constantemente, y para atacarlo vamos a necesitar una estructura de gente y profesionales que puedan atacarlo en cada una de las partes. Tenemos delante de nosotros un reto difícil de medir, aunque hay una serie de números que vemos, y posiblemente luego Benito en Integral Ad Science y en Accenture, Cristian, nos podrán dar más información. Todos estos números se suponen que estamos detectando todo el fraude, y en cierta parte yo creo que aún no se detecta todo el fraude. O sea, al final el fraude va avanzando a medida que somos capaces de detectarlo y pararlo, pues bueno, va evolucionando hacia algo distinto. Cuando empezamos con la iniciativa de FabFraud, mucha gente nos preguntaba, oye, ¿quién lleva un poco la voz de la problemática del fraude en España? Porque sí que hay en otros países como Estados Unidos o Reino Unido que hay mucha más actividad, o sea, realmente se están empezando a mover cosas bastante más avanzadas. Y sí que veíamos que en España faltaba esa última parte. Yo con mi peque, la primera película que he visto ha sido la de los Increíbles. Y mucha gente cuando me decía, oye, la gente que va a pelear el fraude, ¿qué es? Gente que va a llevar algo como una capa. Va a llevar una capa así. Esto a mi hijo incluso le asustó. Dijo, hostias, ¿quién es? Y va a ser alguien que va a llevar... Son gente increíble como algo así. No, todos los que llevan capa acaban mal. O sea que los Increíbles de FabFraud no llevan capa. Pero sí que van a intentar abordar todos los puntos. Básicamente, cuando empezó la iniciativa entendíamos que algún DSP debía estar en la iniciativa, que está Adobe. Debía haber herramientas como Integral Ad Science, que sean capaces de, certificadas por MRC, capaces de validar cosas. Los trading desks, necesitábamos gente de las apps, necesitábamos publishers, o sea, necesitábamos que hubiera gente del área legal. Necesitábamos un poco que hubiera toda esa estructura que protegiera el ecosistema programático, porque delante de nosotros tenemos un crecimiento. Si la inversión programática en España está en torno al 20, en Reino Unido es el doble y en Estados Unidos es cuatro veces más. Se habla de que si realmente no se hace nada contra el fraude se puede triplicar en los próximos años. O sea que realmente sí que tenemos una buena oportunidad delante, pero que puede estar dañada. Yo, que también tenemos nuestra parte de anunciante, ¿cómo veíamos el tema de fraude? Al final veíamos que sí, que estamos optimizando KPIs, que estamos mejorando viewabilities, que estamos haciendo una serie de cosas, pero al final con el fraude estamos quemando el dinero. O sea, realmente, si hacemos que esa pérdida de fraude se reduzca al mínimo, o sea, el presupuesto publicitario que vamos a tener como nosotros, como anunciante, va a subir mucho. Y una de las cosas que nos hacen falta en esta iniciativa contra el fraude, y lo hablaba ayer con Cristian, es los anunciantes. O sea, los anunciantes son los principales impulsores de que realmente se pare el fraude, porque al final hay mucha gente que vive muy bien gracias al fraude. Y esto es muy atractivo para los amigos de lo ajeno. Esta gráfica, imagino que muchos la habéis visto, básicamente en cuanto a fraude fácil de hacer y con baja penalidad, está el fraude publicitario. O sea, al final, cualquiera que haga fraude con tarjetas de crédito, o sea, no va a ganar tanto ni va a tener tan poco riesgo como el que se dedica al fraude publicitario. Por eso creo que tenemos que hacer un especial esfuerzo en ello. ¿Qué es el fraude? Bueno, para mí el fraude es cualquier actividad
que hace que un anuncio que ha pagado un anunciante no llegue en las condiciones y a la gente adecuada. O sea, realmente cualquier actividad que haga eso, realmente lo considero fraude. Luego habrá una serie de cosas que no son fraude, que pueden estar más o menos a veces conectadas, que mucha gente habla del brand safe y demás, pero yo creo que realmente es el fraude lo que queremos atacar en FactFraud. ¿Qué tipo de fraude veremos? Pues hay mucho bot. O sea, al final veremos, y entiendo que Benito nos explicará algunos ejemplos, hay mucho fraude con bots. No todos los bots son malos. O sea, siempre en el mundo digital encontraremos bots que tienen que hacer una serie de mediciones, que hay que hacer una serie de analíticas en los sistemas que generan un tráfico no humano. Pero para nosotros eso no es fraude, es simplemente un tráfico que hay que detectar y simplemente es eso. Luego hay un segundo fraude que es el de producto, que luego también lo veremos con la gente de Godot. Poco a poco lo que se está intentando, hay una serie de iniciativas que es el ADS-TXT y el ADS.cert que vendrá en breve, que básicamente lo que están haciendo es el ADS-TXT es autenticar al vendedor, o sea que realmente el vendedor tiene el acuerdo con el medio, con el inventario para poder comercializar eso. Yo lo veo como que entras a una tienda que tiene todos los papeles en regla. El ADS-CERT lo que tiene como objetivo es autenticar el producto, o sea que realmente no solo estás entrando en una tienda legal, sino que además el producto que estás comprando es original. ¿Por qué? Porque puedes entrar a una tienda, pero que realmente el producto que estás comprando no coincida con lo que te han comentado. Con lo cual vemos que tendremos ese fraude de bots, veremos que tenemos el fraude de producto. Y también algo que suele ocurrir es, el fraude suele ir a donde hay más dinero. Y donde más dinero ahora empieza a haber es en la parte de data. Y un poco lo que hemos visto es que el DMP va a tener un papel muy importante ahí. ¿Por qué? Porque de momento no hay un, y lo hablábamos con otro de las empresas que participan en FactFraud, con Geotab, o sea, no hay un sello de calidad de data. O sea, hay mucha gente que compra data y cuando preguntas un poco qué certifica esa data que has comprado, muchas veces no hay nada detrás. Y a lo mejor en una campaña de vídeo o de display, incorporarle una capa de data, estás incrementando el CPM en 2 o 4 euros y necesitas un, o sea, alguien que te diga, oye, mira, esto que estás comprando es de verdad. Yo creo que las herramientas han avanzado mucho en la parte de detectar bot. Creo que todavía falta el resto de parámetros. Hoy vamos a ver una serie de recomendaciones de distintos, veremos herramientas con Integral Science, veremos también Lado Publisher, veremos DSP y veremos también recomendaciones muy interesantes de Accenture. Pero yo creo que casi todas las recomendaciones suelen ir en la línea de necesitamos transparencia, necesitamos medir KPIs reales, o sea, porque muchas veces, y yo lo noto en el equipo nuestro de compra, cuando está en el DSP, se centra en viewability, pero también necesitas medir el resto, o sea, qué ha pasado con ese usuario, ha comprado al final, al final tienes que tener muchos KPIs reales, porque si al final tu DSP y toda tu estructura de inteligencia se basa en usuarios que no son reales, son bots, te está estropeando toda la estrategia. Por eso es muy importante que realmente lo que compramos sea limpio. Usar herramientas que vayan alineadas con MRC y luego la data que tenga algún tipo de certificación. Vamos a empezar con una de las charlas que es la de Integral Science. Benito, si quieres.